Hablando hoy Doy sobre el amor, amor, deja que fluya, deja que fluya. Y yo quiero animarte hoy, yo quiero motivarte hoy para que el Señor, eh, dejes que el Señor toque tu corazón, abra tus oídos y que la palabra que vamos a sembrar de vida y de fruto en nuestra iglesia. En las tiendas, cualquier tienda que usted vaya, al mall o en algún otro lugar, siempre hay una sección de mercancías de precios muy reducidos. Cuando usted entra en esa sección, la advertencia que usted recibe es que los artículos de esa sección tienen una etiqueta. La etiqueta dice tal como está. Usted lo compra tal como está. Es la manera de decir que esos artículos están dañados. La tienda le está haciendo a usted una advertencia razonable. Este es el departamento donde las cosas tienen alguna falla. Ahora, es un lugar donde usted va a encontrar cosas con defecto. Ellos no le dicen dónde está el defecto. Usted se va a dar cuenta inmediatamente o después. Quizás tiene una mancha que no sale, un sí, pero una cremallera que no funciona, un botón que no cierra. Algún problema hay. Estos artículos no son perfectos. Si usted está buscando perfección, está en el pasillo equivocado. ¿De acuerdo? Estos artículos no son normales. Ahora, si usted compra el artículo, no puede regresar a la tienda quejándose porque tiene un defecto. La mercancía, esta mercancía no se cambia. A usted se le advirtió cuando entró en esta sección que todos los artículos que allí estaban se compraban tal como estaban. ¿De acuerdo? Si usted anda buscando algo mejor, tiene que ir a otro lugar. Ahora. Cuando nosotros hablamos de personas, cuando hablamos de seres humanos, es interesante eh, saber que todos estamos en la sección de tal como está, ¿verdad? Tal como está. Piensa en un momento en alguien que usted conoce o en la persona que más ama. Aunque no nos gusta poner etiquetas, pero hay una pequeña etiqueta en cada uno de nosotros que dice, aquí hay un defecto, al menos un defecto. Ese defecto puede ser una tendencia al engaño, una lengua cruel, un temperamento sin control. Ahora, nadie le va a decir dónde está el defecto, pero usted lo va a encontrar un día, si no es que ya lo ha encontrado. Y encontró más de lo que se imaginaba. Pero lo va a encontrar. Y no se sorprenda cuando usted encuentra un defecto en la persona que usted ama, porque todos estamos en esta, en esta sección. Todos tenemos defectos, cierto. Si usted anda buscando perfección, se metió en la iglesia equivocada. Está en el pasillo equivocado. No hay nadie perfecto acá. Solo nuestro Señor Jesús. Pero nos sentimos eh, tentados a vivir bajo la ilusión de que en algún lugar hay gente perfecta, de que vamos a encontrar el amigo perfecto, el hombre perfecto, la mujer perfecta y nos resistimos a creer en la verdad. Sin embargo, oiga, qué bonita esta lección, porque una de las grandes señales de madurez consiste en aceptar la realidad de que todos venimos tal como están. Amén. Todos venimos con defectos. Todos tenemos alguna tendencia, alguna eh, eh, anomalía. De una forma u otra, todos, todos tenemos algo raro. Ahora, lo más doloroso a veces es darme cuenta que yo también estoy en esa sección. Porque es más fácil como decir, es que los hermanos tienen defectos, pero yo tengo defectos también. Amén. Yo no soy perfecto, aunque a veces aparezco, trato de aparentar, perdón, de que soy normal, también yo estoy en el área en la sección, en el departamento, de las cosas que tienen defectos. Y debemos ser honestos porque nos equivocamos una y otra vez y no pasa mucho tiempo sin que metamos la pata. La Biblia sí lo dice. Mire lo que dice Santiago 3.2. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabras, es una persona completa, capaz también de refrenar todo el cuerpo, una persona perfecta. Pero todos ofendemos. ¿Cuántos han sido ofendidos alguna vez? ¿Cuántos han ofendido a alguien? Ahí cuesta más como ah, es como más fácil recordar las veces que me han ofendido que las veces que yo he ofendido. Pero todos hemos ofendido, todos hemos ofendido. La palabra de Dios, una y otra vez, nos recuerda esto. Dice la palabra que andábamos perdidos como ovejas. O dice la palabra que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. O dice la palabra que todos somos pecadores. Todos, toditos. Usted puede ver a su lado, ver a la persona que está sentada a la par suya. Y usted dice, si supieras cuántos defectos tengo. Que yo creo que usted iba a decir al revés, ¿verdad? ¿Cuántos defectos tiene? No, si supieras cuántos defectos tenga. Así como somos, y en esta condición, y por esto y muchas cosas más, Jesús nos dice algo. Juan 13.34. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros, con todos los defectos, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Oyeron? Qué interesante lo que Jesús nos está hablando. Es un mandamiento. Nos dice que a pesar de las cosas, eh, de los defectos, a pesar de esa etiqueta de que tal como estamos, debemos amarnos unos a otros. Y eso es muy importante en la familia y lo enfatizamos en la familia. Pero también es muy importante en la iglesia. Tenemos que amarnos. Y cuando habla de amor, no habla de cualquier amor. El pastor nos estuvo enseñando esto en, en la clase de los cinco lenguajes de amor. Nos habla del amor ágape. Un amor que proviene de Dios, un amor que hace lo bueno. Déjenme darle algunos ejemplos de este amor muy rápidamente. Saben que el amor que Jesús nos pide para que compartamos uno con otro es el amor que toma la iniciativa de buscar el bien de otra persona a pesar de los eh, sentimientos negativos que esa persona pueda producir. ¿Oyeron? Usted dice, ay, pastor, es que mi esposo es un cabezón y me cuesta mucho, yo lo amo mucho y nunca me, de, nunca me devuelve el cariño, nunca. Pero que dice la Biblia, ámalo. Ay, pastor, es que usted no sabe, hermano, que el pastor puso conmigo en el ministerio. Es difícil de amar, pero que dice la Biblia, que tú tienes que amarlo, que tú tienes que tomar la iniciativa en hacerle bien, no hacerle la vida imposible, sino hacerle bien. Ese es el mandamiento, ese es el amor. El amor agape es un amor que, que se plasma en acciones. Es un esposo que cuida a su esposa, es una esposa que cuida a su esposo. Son padres que cuidan a sus hijos e hijos que cuidan a los padres. Son miembros de la iglesia que se cuidan unos a otros. Yo hago algo bueno para otros. No solamente me siento y espero que me atiendan. La Biblia me dice a mí que yo debo de amar y yo debo atender a otros. Deben haber acciones. ¿Qué estás haciendo tú para demostrar ese amor? Porque la Biblia dice que debemos amar. Es un amor costoso. Dios nos da el mayor ejemplo de esto. Dios mostró su amor por nosotros cuando éramos pecadores. ¿Y cómo lo demostró? Pagando un precio. Dio a su Hijo por nosotros. Amén. Pues a nosotros nos va a costar cuando amemos a otros. Pero debemos amar así. Es un amor incondicional. No es un amor que se da debido a, sino a pesar de. No depende en que la persona a quien vamos a mostrar el amor sea digno de ser amada. Quizás no merezca nada, pero debemos amar. Porque la Biblia nos enseña, Jesús nos dice, debemos de buscar el bienestar de otros. Debemos amar a otros. Debemos amarnos unos a otros. Otra vez enfatizo, es un mandamiento. Y dice que yo debo de amar a otros, no que otros me deben de amar a mí. Me voy de la iglesia porque nadie me ama. La pregunta es, ¿y a cuántos amas tú? Quédate y ama a todos, porque Jesús te dice a ti que tú debes amar a otros. Amén. Ese es el mandamiento. Y debemos amarlo, amarlos como Cristo lo hizo. Ese es el estándar, no menos que eso. Debo crecer para amar a otros así. Ahora, si usted recuerda bien lo que Jesús nos enseña con respecto al amor, se va a dar cuenta de que este es el segundo mandamiento más importante. ¿Cuál es el primero? Lo leemos aquí en Marcos 12, 30 y también el 31, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el manda, el principal mandamiento. Y el segundo es parecido: amarás a tu prójimo, a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, pastor. Es que yo vengo a amar a Dios con todo mi corazón. Muy bien, ya cumpliste el primero y estás cumpliendo el segundo estás buscando el bien de los hermanos que están a tu alrededor? les sirves? les bendices? sí, sí, yo sé que algunos son difíciles. hay algunos hermanos que usted los va a abrazar y son como un puerco espín. los punzan todo a uno, pero la biblia dice que debemos de... yo debo de amar a otros como jesús los amó. tú debes amar a otros. El mandamiento es para ti, no para tu hermano, es para ti. Y dice que es el segundo mandamiento. Así es que debemos de cumplirlo. Ahora, usted dice, ah, Pastor, yo con eso, el amor, yo, yo no soy muy expresivo, a mí no me gusta. Yo, bueno, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Santiago 4.17 tú tienes que amar a otros. Si tú no amas a otros, estás en desobediencia. Si no cumplimos el primer mandamiento de amar a Dios, Pecamos Y si no cumplimos el segundo, también, porque Juan nos dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, ¿por qué tanto énfasis en el amor? ¿Por qué quiero hoy hablarles del amor? ¿Por qué les estoy motivando a amarnos unos a otros? Porque somos una gran familia y hay un mal que está atacando a la iglesia y a la familia es un mal destructivo. Y, y, y yo voy a decirte cuál es. Cualquier persona, cualquier cazador o cualquier persona que pone trampas para animales, sabe que su trampa necesita dos cosas para tener éxito. Una debe estar escondida, ¿verdad? Con la esperanza de que el animal caiga en ella. Y dos, debe haber una carnada atractiva que traiga al animal. ¿De acuerdo? Ahora, Satanás, nuestro enemigo, ha incorporado... Ambas estrategias en su más engañosa y trampa mortal. ¿Saben cuál es? La ofensa. ¿Cuánta gente se ha ido de la iglesia porque se siente ofendida? Oiga lo que les voy a decir. Somos sensibles para sentirnos ofendidos, pero no tan sensibles para oír la voz de Dios, obedecer y amar a otros. Ahora, un consejo le voy a dar. Y yo sé que el pastor me va a apoyar en esto. Si usted salió de una iglesia porque lo ofendieron en esa iglesia, usted tiene que quedarse en esta iglesia porque ya se plantó aquí. Pero arreglar la ofensa en el otro lugar. Amén, pastor. ¿Oyeron? Porque sabe que el diablo sabe que usted se va de la iglesia cuando lo, ofensen, cuando lo ofenden. ¿Sabe qué flecha de fuego le va a lanzar? Otra ofensa para que usted también se vaya de acá hasta que usted crezca y madure, aprenda a perdonar y aprenda a amar a otros como Jesús los amó. Tenemos que crecer, tenemos que crecer. Miren, a veces dejamos que la ofensa entre en nuestro corazón, en nuestra mente, la consumimos, nos alimentamos de ella y entonces somos paralizados, dejamos de hacer la obra, dejamos de, de cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho. Y así hay muchos creyentes y dicen yo no sirvo porque cada vez que sirvo me ofenden. Hermanos, es que todos tenemos defectos. Es que trabajamos con gente que tiene defectos. Es que trabajar con gente es difícil porque todos ofendemos que me vio mal, que se rió de mí, que habló mal de mí, que criticó la ropa que yo andaba puesta que no me ayudó, que no me saludó, que tenemos que crecer, tenemos que crecer. ¿Y saben qué interesante es esto? Porque las ofensas pueden ser simples o complejas, pero siempre vienen las ofensas de las personas a quienes más amamos. Las personas que están más cerca de nosotros, de quien más alta expectativa tenemos. Y entre más altas expectativas tenemos de una persona, más grande es la caída pero sepa que usted trabaja con gente que se puede equivocar, que un día quizás esté equivocada y no te salude, que un día quizás esté muy presionada y no responda igual. Pero tenemos que amar. La realidad hay ofensas, pero tú debes amar y cuando amas, dice primera de Pedro 4:8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si la cobija no te alcanza para tapar la ofensa de alguien, es que tu amor es muy pequeño. Tiene que crecer. Tiene que crecer. Tiene que crecer. El amor es el antibiótico, es nuestra defensa. Tenemos que amarnos unos a otros. Ahora, mire cómo actúa el amor. Qué lindo esto, porque el amor tiene sus aliados. Sabe que cuando uno tiene amor por otros, uno es paciente con otros. Y hay muchos aliados, déjenme mencionarles solo dos. Y voy a enseñarles aquí una, una, una diferencia entre dos palabras que aparecen en la Biblia. La palabra paciencia tiene dos palabras en el original, una es jupomone o hipomone y otra es macrotumía. La palabra hipomone es la palabra que nos habla a nosotros de aquella eh, capacidad de resistir cuando nosotros estamos bajo presión o bajo la prueba. Siempre va acompañada o inspirada por la esperanza. Eh, la persona que, que, que tiene esta clase de paciencia es la persona que tiene paz cuando hay una crisis. Es la paciencia que necesitamos cuando se pierde el trabajo o cuando alguien parte para estar con el Señor o cuando hay una crisis demasiado fuerte. Usted ha escuchado a alguien que le dice, no ore por paciencia porque cuando pide paciencia el Señor le va a mandar más pruebas. Esta es la paciencia por la que no debemos orar, se desarrolla a través de la prueba, ¿de acuerdo? Pero hay otra paciencia que es macrotumía, que es la paciencia que se habla en Gálatas cuando habla del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. Es una paciencia diferente. Y esta es la paciencia que nos habla a nosotros del dominio propio. Ahora, miren cómo actúa esta paciencia. Esta paciencia está relacionada con retrasar el juicio. Es una paciencia para que tengamos mejores relaciones. Esta paciencia nos enseña que usted se equivocó o yo me equivoqué y pudiéramos obtener una reprensión o un castigo por eso, pero no castigamos, no lo hacemos. El hermano me ofendió, puedo vengarme, pero practico el dominio de mí mismo. En lugar de llegar el domingo y devolverle la ofensa, ¿qué hago? Lo bendigo. Voy y le doy un abrazo, voy y lo saludo. Voy y le doy una buena palabra. ¿Oyeron? ¿Qué hacemos practicando esto? Demostramos amor. Demostramos amor. Quizás usted se siente en una esquina de la iglesia porque del otro lado se sienta otra persona que lo ofendió. Algunos dicen, me descubrieron. O ahora va a otro campus, ¿verdad? No, ya no voy yo a Rowell, ahora voy a Richland o a, a Town East, porque ahí hay un hermano que no soporto verlo. ¿Qué quiere el Señor que hagas? Que lo ames, que tengas paciencia. Porque cuando tienes paciencia tus relaciones crecen. Eres usado por el Espíritu Santo. Es una señal de madurez, es una señal que has entendido que todos, tenemos defecto. Otro aliado del, de, 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 del amor es el perdón. ¿Cuántas veces nos hablan de perdón? Les cuento que tenía una familia y por muchos años traté con ellos sobre el perdón y nunca querían perdonar. Por una razón que en un momento les voy a hablar, pero no querían perdonar. Pues a principio de año comencé yo una serie eh, de siete pasos para la libertad en Cristo y uno de los temas era el perdón. Pues llegaron exactamente a ese servicio y yo predicando el perdón. Se fueron enojados. ¿verdad? Siempre que venimos a la iglesia, el pastor tiene que hincharnos en cara a lo del perdón. No volvieron hasta el año siguiente. Los primeros días del año y estaba predicando yo la misma serie. Otra vez del perdón y salieron, peor, y ya no volvieron más. ¿Ve? ¿Cómo el pastor? Vinimos y cambió el mensaje. No, no. Es que el Espíritu Santo quiere hablarnos. Que nosotros perdonemos, que abramos la válvula de escape para permitir. El, que salga el veneno acumulado por la amargura, por el resentimiento, por la falta de perdón. Debemos de perdonar. Si usted ha, ha sido herido, extienda su amor y perdone. Debemos perdonar como creyentes para vivir en amor, para vivir en unidad, para vencer la estrategia del enemigo, porque hay un porcentaje increíble de creyentes que hoy no van a la iglesia porque han sido ofendidos. Nosotros debemos aprender a tener paciencia con otros y a perdonar, a perdonar. Saben, cuando nosotros empezamos a perdonar, hay etapas en las que nosotros podemos avanzar y una de ellas es, me hirieron, pero no voy a herir a la persona que lo hizo. No devuelva mal por mal. Dice la Biblia, Jesús nos enseñó que debemos amar a quién, a nuestros enemigos, bendecir a quién a los que nos maldicen. Orar por quién? Por los que nos persiguen. Esa es la esencia de ser semejantes a Él. Somos la iglesia. Alumbramos a Jesús. La gente debe ver a Jesús en la manera en que nosotros tratamos a otros y nos tratamos a nosotros mismos. Entre nosotros mismos. Amén. Ahora, otro paso con el perdón consisten en, en que cuando perdonamos Dios nos da una nueva forma de ver y de sentir. Porque una de las cosas que suceden cuando nos hieren profundamente es que al mirar al que nos ha herido no vemos a la persona sino la ofensa. Y así, un amigo, un hermano, un cónyuge puede haber hecho por ti mil cosas buenas, pero se, equivo se equivocó una sola. ¿Y qué hacemos nosotros? Magnificamos la ofensa. Y minimizamos todo lo bueno que ha hecho, ¿verdad que sí? Y no podemos dormir. Alguien dice que la falta de perdón es tragarse uno el veneno esperando que el otro se muera. Y ahí estamos toda la noche. Le voy a escribir, le voy a llamar, le voy a decir la próxima vez que... Y la otra persona en paz. Mi hermano, dígale al Señor, dame. Dame el poder para quitar esa ofensa de enfrente y ver a la persona, a la persona que tú me dices que debo de amar. Aquel que fue mi amigo, que ahora se equivocó, que me defraudó, pero debo de amarlo, como tú me amas, como tú nos amas. Porque te defraudamos tanto, porque pecamos tanto, porque caemos tanto, que, que seguro ya algún día deberías de haber dicho, ya no más, estoy cansado de estos hombres y mujeres. Pero al contrario. Nos dijiste que nada ni nadie nos podría separar de tu amor que nos fue dado a través de Cristo. Amén. Así tenemos que hacerlo nosotros. Y sabe, cuando perdonamos, una etapa de que vamos creciendo en el perdón es que en lugar de desear el mal, deseamos el bien de la otra persona. Debemos perdonar si deseamos cumplir el mandamiento de amar. Jesús lo dice en Juan 13:35, en esto conocerán todos que soy mis discípulos. ¿Qué dice? Si venimos a la iglesia todos los domingos, si cantamos fuerte, si crecemos mucho, ¿qué dice? Si nos amamos como Él nos amó. Miren qué impacto tiene el que nosotros crezcamos en el amor de Dios. De unos para con otros, ahora no es un amor pasivo, no es un amor de venir, como les dije al principio, sentarnos en la iglesia y simplemente disfrutarlo. Nosotros es un amor activo. ¿Qué estás haciendo tú por otros? ¿Qué bien estás buscando para otros? ¿Cómo sirves a otros? Ese es el amor que Dios nos habla. Si no amamos, no estamos cumpliendo la voluntad de Dios, desobedecemos, pecamos. Cuando no amamos, estamos siendo vencidos por el orgullo, por el egoísmo. Y el orgullo causa que nos veamos como víctimas. Nuestra actitud es, fui maltratado, fui juzgado mal, pero esto es pura justificación para nuestro comportamiento. Debemos de amar, debemos de amar. Debemos pasar por alto la ofensa. Cuando una persona no perdona, cuando una persona vive siempre ofendida, produce fruto, produce celos, produce ira, produce envidia, amargura, resentimiento, odio y contienda. Recuerdan ustedes lo que decía el autor de Hebreos, en Hebreos 12, 14 y 15. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. De que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades. Y que dice, y corrompa a muchos. Cuando estamos ofendidos, estamos tan envenenados, que cuando alguien llega a hablarnos de esa persona, hmm, decimos montones de cosas en contra. Eso no es lo que el Señor quiere. ¿Cómo puedo yo amar a los demás? Quiero compartir con ustedes tres cosas muy sencillas del doctor Bright en un librito que él escribió, Cómo amar por fe. Este doctor Bright fue el fundador de, de una cruzada estudiantil y profesional para Cristo en América Latina. Y él dice, si usted quiere amar a otros, sea lleno del Espíritu Santo. Dios ha derramado su amor sobre nosotros por el Espíritu Santo. Deje de amar con su amor y dígale a Dios, dame tu amor para amar a otros. Dame tu amor para amar a mi cónyuge, dame tu amor para amar a mis hijos, dame tu amor para amar a mis hermanos, con los que trabajo, con los que me relaciono, con aquellos que nos han llamado a hacer el ministerio. Dame tu amor, Señor, dame tu amor. Y Él te va a dirigir y te va a llenar de ese amor eh, sin, sin condiciones para otros. Segundo paso, dice Él, haga una lista de aquellas personas que usted cree que le cuesta amar. Alguno va a llegar a la reunión de oración con un directorio, ¿verdad? Pues, y esto que es la lista de los que no, no, no. Díganle al señor, señor, seguro dicen los jóvenes que es un directorio, ¿verdad? Algunos sí me entendieron, ¿verdad? Que eran aquellas listas telefónicas que teníamos antes, ¿verdad? Algo de los tiempos antiguos, muchachos. No se preocupen, pueden bu buscarlo en Wikipedia o algo así, ¿verdad? <laughs> Wikipedia. Bueno, pero eh, les iba a decir aquí. Haga una lista de estas personas y empiece a buscar su beneficio, su bienestar. Si usted dice que raro que ese, esa, esa persona nunca me saluda, voy a ir a saludar Qué raro, esa persona siempre me vuelve a ver mal. Voy a ir y bendecirla. El vecino, a veces no sabemos ni quiénes son nuestros vecinos, haga un pancito bien rico y vaya y le toca la puerta, y aunque le diga, le haga mala cara. Aunque no se lo coma Usted dígale sabe que hice algo para usted O hice algo para la familia Y quiero compartirlo con usted ¿Y por qué? Porque quiero bendecirle Y el vecino se va a quedar asustado Le va a dar un pedazo al gato Para ver si no está envenenado bueno. Empiece a orar por la persona Dígale al Señor Señor bendice a ese hermano Y ayúdame a amarlo como tú lo amas aunque usted no lo crea, ese hermano al que usted no ama va a estar con usted por toda la eternidad. Así es que empieza a amarlo desde ahora. Dile Señor, dame oportunidades para bendecirlo. Y quita todo sentimiento negativo. Y si el Señor te dirige, ve a esa persona y háblale para que restaures la relación. Debemos amar a otros, iglesias. En Juan 3:16, ustedes lo conocen y no lo puse en la pantalla, pero Juan 3:16, ustedes pueden repetirlo conmigo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Y alguien, muy chispa, ¿verdad? Dijo, ¿por qué no ponemos nuestro nombre en el lugar donde dice mundo? Y claro, el versículo resultó fabuloso. Y entonces yo leo el versículo de esta manera, porque de tal manera amó Dios a Juan Carlos, que dio a su único hijo, para que cuando Juan Carlos creyera, no se perdiera más, tuviera vida eterna. Y esto lo hace muy personal el versículo. Pero ahora yo quiero motivarlo con mucho respeto al versículo, porque no podemos decir todo el versículo de esta manera. ¿Por qué no cambiamos otra parte más del versículo y ponemos allí nuestro nombre? ¿Por qué en lugar de Dios no decimos... Porque de tal manera amé, o amo, ponga su nombre, porque de tal manera yo amé al que di. Porque de tal manera Juan Carlos amó a la iglesia que dio. Porque de tal manera Víctor amó que dio. Porque de tal manera Rosa amó que dio. Porque de tal manera Beatriz amó que dio. Y entonces yo quiero preguntarte, ¿qué estás dando como resultado de tu amor por Dios a otros? Porque el amor es dar. El amor es hacer algo por los demás. El amor no es sentarse y esperar. El amor es levantarse. El amor es actuar. El amor es procurar el bien de otros. Iglesia, para eso estamos aquí. Para amar a nuestras familias, sí. Para amarnos unos a otros como familia de Dios. Y sí. para amar al mundo, sí. Para cumplir el mandamiento que nos dio Jesús. Amar a Dios, pero también amarnos unos a otros como Él nos amó a nosotros. Póngase de pie, por favor. Quizás... Quieras orar conmigo y decirle al Señor, Señor, perdóname porque mi amor ha sido muy limitado. Amo a los que me aman. Bendigo a los que me caen bien. Saludo a los que me saludan. Soy indiferente con los que no me saludan. Escojo mis amistades. Bendigo solo a mis amigos. Pero tu palabra dice que ame a todos. Y dile conmigo, para esto Señor tienes que extender mi corazón. Tienes que darme un corazón más grande. Y perdonarme si he sido egoísta, si he guardado la ofensa, si me he resistido a perdonar. Ayúdame a ser como tú, Jesús. Que tu Espíritu me limpie hoy y derrame de tu amor sobre mi vida para amar a tu iglesia, para buscar el bien de los que me rodean, para servirlos de la manera en que tú me llames. Que no sea un amor pasivo, sino activo. Que de tal manera ame yo que dé. Que tu iglesia sea bendecida a través de este amor que tú has derramado en mi vida, Jesús. Si tú estás aquí hoy sin Cristo, yo te animo y te motivo. Dios te ama y te ha dado un regalo maravilloso y es a Jesús. Y si tú crees que Dios te está llamando hoy a acercarte, ora allí donde estás y dile, Señor, perdóname, Señor, limpiame, Señor, ven a mi vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Amén. Recuerde, por favor, pasar a la mesa de información. Averiguar sobre el campamento de niños y jóvenes. Ya estamos en las últimas semanas para registrarnos. También la próxima semana vamos a comenzar con la serie de predicaciones de sabiduría. Lleve invitaciones. Va a ser una bendición si usted trae a otros y son bendecidos con esto. Y tenga presente lo del Día del Padre. También hay invitaciones allí para que los padres vengan y usted invite a otros para que sean bendecidos. Que Dios me los bendiga. Estamos despedidos. Amén.